todo el circo, todo el show, todo el ruido que ha armado Petro con su sonsonete de que me van a matar, pues es eso, un circo. Nada tiene fundamento y lo hace únicamente para distraer la atención pública, ¿cierto? Frente a los incontables problemas que aquejan a Colombia desde que Petro es presidente. Claro, venían muchos problemas, pero insisto, repito, nunca antes en la vida republicana Colombia había tenido una desestabilización tan grande por parte de un presidente que no gobierna, que es incapaz de gobernar, ¿cierto? Que tiene, todo indica, serios problemas cognitivos, serios problemas mentales, serios problemas de alcoholismo y muchos problemas más. Nunca antes habíamos tenido un gobierno tan absolutamente desastroso como el de este sujeto, Petro. Pues miren, le voy a relatar rápidamente, Rubén, queridos oyentes y televidentes, todas las veces que Petro ha dicho que lo quieren matar y que es inminente que la derecha lo quiere sacar del poder socialista por el pueblo. Mire, el pasado 20 de julio, más o menos fueron 4 horas las que Petro llegó con una sudadera, ni siquiera respetando el honor militar, al desfile del 20 de julio, diciendo que estaba en la embajada de los Estados Unidos y que le habían avisado de allá, desde la embajada, que eso era, ojo, que viene un atentado, le habían dicho. Luego, a los días, a los varios días después, a la semana después, desde la casa de Nariño dijeron que la fuente había sido el FBI. Después dijeron que la fuente no era el FBI, sino que era la DEA. A la semana siguiente, Rubencho, dijeron que habían encontrado fusiles de un francotirador disque para asesinar a Petro a larga distancia. Pues, a los días después, a los 5 días, que el verdadero asesino era Iván Mordisco, el terrorista narcotraficante de las FARC, que era Iván Mordisco. Luego dijeron a la semana que ya no era un francotirador, sino eran 2 volquetas llenas de dinamita y bombas y metralla para volar a Petro en 1000 pedazos. Pues después también a la semana que dijeron que no era Mordisco, sino que era la derecha colombiana la que quería tumbar a Petro, la que quiere tumbar a Petro según las alucinaciones de este señor. Y ahora Petro dice que la fuente del atentado es el pastor que no es pastor, el tal Alfredo Sade, un corroncho barranquillero, buena vida, pero aquí en el mal sentido, porque uno es amigo de los buena vida, de los chéveres, dicharacheros. Yo tengo muchos amigos costeños, barranquilleros, Rubencho, pero este no es un buena vida de los buenos, eso es un buena vida de esos arrodillados lametraseros, en este caso de Petro, un tal Alfredo Sade, que dice que es pastor, pero imagínese usted, pregunto yo, ¿cómo serán los cómo se llama eso, los oratorios, los sermones de este señor Sade para convertir ovejas descarriadas? Ay, Dios mío, si es que alguna vez se paró en un púlpito, pues, convertir gente que estaba descarriada. Pues bien, ahora Petro dice que la gran superfuente de que lo van a matar es el tal Alfredo Sade, y que lo iban era a envenenar en la casa de Nariño con plutonio. Entonces, Rubén, esto es propio, digo yo, de una persona que no está bien de sus cabales, o me equivocaré, tal vez estoy equivocado, y mejor, Petro está bien de sus cabales. Precisamente Petro hace lo que está haciendo para seguir engañando y jugando con la opinión pública mientras él sigue maquiavelizando sus planes para atornillarse o para dejar a alguien en el poder o para involucrar alguna situación de orden público difícil en Colombia con el llamado que hace la gente que salgan a las calles a defender el socialismo de Petro. Y entonces, cuando se arme ese desorden público en todo el país, Petro declarará, digo yo, por ejemplo, un estado de excepción nacional que le permita gobernar por decreto. Digo yo aquí, pues, ocurriéndose cosas de ignorante, que yo no sé absolutamente nada de esos temas, pero con Petro todo puede pasar. Entonces, Rubén Darío, concluyo diciendo los informes de hoy que, ojo, hay que tener cuidado con una persona que cognitivamente no está sana, y ese señor es Petro. Eso hay que tenerlo claro, colombianos. Este tipo está enfermo, y enfermo está el país, y seguirá estando mientras Petro esté en la presidencia.